Ok, mi gente, miren, aquí tenemos unos mulitos y unos pedazos de pechuguita. Miren, fíjense, el muslo tiene un color y la pechuga otro color. Lo que pasa es que uno es acriollado y el otro no es acriollado. Vamos a colocar lo que es sal, ¿verdad? Así, y vamos a dejar que ellos se vayan cocinando solito, solito. Así solo, sin aceite y sin nada. Vamos a hacer un rico pollo a la crema, eso va a quedar esmundo. Ok, mi gente, mira, por aquí tenemos unos ajitos picados, tenemos media cebolla, tenemos pimiento. Vamos a colocarles también lo que son unos champiñones, una latica de champiñones, y de igual manera vamos a agregarle unos maicitos dulces y con la crema. Ok, vamos a ver cómo va nuestro pollo. Uy, mire, mire cómo va el pollo, no fue necesario colocarle agua ni nada. Vamos a colocarle lo que es el las verduritas que les dije, la cebolla, el pimentón y por supuesto el ajito. De último es que les vamos a agregar lo que es el champiñón y un poquito de maíz dulce y ya de último la crema de leche. Te mire, uy, ay, ay. Aquí estamos, vamos a colocarles los champiñones. Vamos a colocarle un poquito de perejil, ¿verdad? Vamos a dejarlo como 2 minutos para que el pollo absorba también el sabor del champiñón. Ok, mi gente, vamos a agregarle la crema de leche que nosotros realizamos, ¿verdad? Ustedes y nosotros, y yo, pues, realizamos esta crema de leche. El que no la vio, ya sabe, aquí mismo por este medio la van a conseguir. La dejamos quietecita, a mí me gusta que quede sequita, de verdad que sí. La voy a dejar ahí quietecita, esto lo vamos a acompañar con un arroz que se está cocinando acá también y una ensalada ralladita, así que vamos a dejarla a ella como, o sea, no te voy a decir exactamente cuántos minutos, porque a medida que se vaya secando, ahí es que nosotros vamos. Miren cómo lo llevamos ya. Vamos a dejarlo destapado, ¿verdad? Voy a echarle el maíz dulce y que se vaya secando un poquitico. Gente, miren, y así nos quedó este rico pollito a la crema de champiñones. Mira, con este arrocito lo acompañamos y esta ensalada, este arroz como que me está haciendo bien feo la broma. Ajá, miren, esto quedó fue mundial, mi gente. ¿Ves? Ya va, aquí está. Aquí tenemos el pollito, bien sabrosito. Uy, esto está es de rechupete, mi gente, ¿eh?